El santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el presbítero Juan Duque. Hoy 21 de enero la iglesia recuerda a Santa Inés. San Ambrosio en una de sus homilías habla de Santa Inés como un personaje muy conocido de la gente de aquel tiempo. Recuerda que su nombre Viene de Agnus, que significa pura, y añade el santo. Se refiere que ella tenía sólo trece años cuando fue martirizada. Y notemos el poder de la fe, que consigue hacer mártires valientes en tan tierna edad. Casi no había sitio en tan pequeño cuerpo para tantas heridas. Se mostró valentísima ante las más ensangrentadas manos de los verdugos. Y no se desanimó cuando oyó arrastrar con estrépito las pesadas cadenas. Ofreció su cuello a la espada del soldado furioso. Llevada contra su voluntad ante el altar de los ídolos, levantó sus manos puras hacia Jesucristo orando y desde el fondo de la hoguera hizo el signo de la cruz, señal de la victoria de Jesucristo. Presentó sus manos y su cuello ante las argollas de hierro. Pero era tan pequeña que aquellos hierros no lograban atarla. Todos lloraban menos ella. La gente admiraba la generosidad con la cual brindaba al Señor una vida que apenas estaba empezando. Estaban todos asombrados que a tan corta edad pudiera ser ya tan valerosa mártir en honor de la divinidad. ¿Cuántas amenazas empleó el tirano para persuadirla? ¿Cuántos halagos para alejarla de su religión. Mas ella respondía, la esposa injuria a su esposo, se secta el amor de otros pretendientes, únicamente será mi esposo el que primero me eligió, Jesucristo. ¿Por qué tardas tanto, verdugo? Perezca este cuerpo, que no quiero, sea de ojos, que no deseo complacer. Llegado el momento del martirio, reza, inclina la cabeza, Hubieran visto temblar al verdugo lleno de miedo, como si fuera él quien estuviera condenado a muerte. Su mano tiembla, palidece ante el horror que va a ejecutar, en tanto que la jovencita mira sin temor la llegada de su propia muerte. He aquí los dos triunfos a un mismo tiempo, para una misma niña, la pureza y el martirio. Era de la noble familia romana Clodia, nació cerca del año 290. Recibió muy buena educación cristiana y se consagró a Cristo con voto de virginidad. Volviendo un día del colegio, la niña se encontró con el hijo del alcalde de Roma, el cual se enamoró de ella y le prometió grandes regalos a cambio de la promesa del matrimonio. Ella le respondió: He sido solicitada por otro amante. Yo amo a Cristo. Seré la esposa de aquel cuya madre es virgen. Lo amaré y seguiré siendo casta. El hijo recurrió a su padre, el alcalde. Este la hace apresar. La amenazan con llamas si no reniega de su religión, pero no teme a las llamas. Entonces la condenan a morir degollada. Sus padres recogen su cadáver. La sepultan en el sepulcro paterno. Pocos días después, su hermana, Emerenciana, cae martirizada, apedreada, por estar rezando junto al sepulcro. Con mínima fuerza superó grandes peligros. Dice San Damaso, en su epitafio, todos los historiadores coinciden en proclamar mártir de la virginidad, es patrona de las jóvenes que desean conservar la pureza. Cada año, el 21 de enero, día de Santa Inés, se bendicen los corderos con cuya lana se tejen los palios, es decir, el distintivo de los arzobispos. En este tiempo de materialismo, sea ella un modelo de castidad para la juventud.